Sean bienvenidos, hermanos y hermanas. Hoy nuestra comunidad se despide. Nuestra acción de gracia a la Santísima Virgen del Rosario, a San José, por favores recibidos, bendiciones, salud y protección, ofrece la familia Bonilla Rosa. En agradecimiento a Dios y a nuestra Madre Santísima del Rosario, por todos los hermanos del exterior, por la protección y abundantes bendiciones, los encomendamos a ellos que se han identificado con nosotros para esta celebración.
por el eterno descanso de Santos Toribio López, en sus 3 años de fallecido, ofrece su hermana María Isabel López. Y continuamos con el novenario por el eterno descanso del alma de nuestro hermano Santos Aparicio Osorio Molina, intención de su mamá y su familia. Pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras, omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos sentamos, cantamos el Señor, ten piedad y en gloria.
Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intercesión de la Virgen María del Rosario, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la primera lectura, tomada del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 12 al 14, se nos invita a seguir el ejemplo de María y los discípulos, a permanecer unánimes en la oración. Con atención, escúchenme. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos. ¡Qué vista de la ciudad, lo que me permite caminar estaba! Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa, donde los apóstoles, Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón el cananeo y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes a la oración, junto con María, la madre de Jesús, con los parientes de Jesús y algunas mujeres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial aclamaremos: ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede, santo es su nombre. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humanidad de su esclava. Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede, santo es su nombre. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas al que todo lo puede, santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede, santo es su nombre. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede, santo es su nombre. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede, santo es su nombre. En el Santo Evangelio, tomado de San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38, escucharemos el anuncio del ángel a la Santísima Virgen María. Sigamos pues el ejemplo de María y con un corazón humilde aceptemos lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Les invito a ponerse en pie y cantamos para la proclamación del Santo Evangelio. Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas de nuestra comunidad y hermanos que se unen a esta fiesta copatronal de nuestra comunidad de San José, amigos que, como ya lo indiqué, se unen a esta celebración, nuestros hermanos que están lejos pero son de nuestra comunidad y se identifican con la fiesta de nuestra comunidad de San José, las lecturas pues aluden a lo que es el papel y la figura de María. El papel, es decir, lo que ella, cómo ella se desenvolvió en el Evangelio. Ya la primitiva comunidad cristiana veía en María alguien que les, con quienes se identificaban, la madre del Señor. Así le decían los primeros cristianos: María, la madre del Señor. Así es. No como dicen los hermanos evangélicos: esa María. No, ya. Los verdaderamente cristianos que dieron origen a todo esto de la fe y la religión católica, así identificaban a María, y ellos mismos identificaban con María de esa forma. Era una alta consideración que le tenían, y le tenemos que darle a ellos, ¿no? Porque nosotros somos antes de ellos. Una cosa es contradictoria si es nueva, pero la devoción a María es más antigua que la secta protestante, es más antigua que la secta protestante, que pues toman ese papel de verla a ella como madre. Nosotros no, tomamos lo que la primitiva comunidad cristiana tenía respecto a la madre del Señor. Ahí lo leyó, ¿verdad?, nuestra joven, ¿eh? Ahí dice, ¿ven? Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso de arriba de la casa donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón el cananeo, Judas el hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntamente en la oración, junto con María, la madre de Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Entonces yo mejor prefiero seguir esta consideración que tenían ya los primeros cristianos, a seguir una actitud grosera y maleducada de un grupo religioso que la agarra, como dicen los muchachos hoy, contra la vida. Algunas sectas se han moderado porque se han dado cuenta de que es una, no es ni siquiera un error, es una locura, ¿verdad? Un error es porque yo ignoro algo
Pero cuando yo me doy cuenta que hasta está en el Evangelio, eso no se puede decir que yo lo ignoro, si eso está allí, ¿verdad? Entonces ya es una locura. Dice el refrán que yo puedo rechazar a alguien por dos razones, por envidia o por ignorancia. El ignorante no sabe, entonces por eso rechaza, no sabe. Pero hay otro que rechaza por envidia. Entonces, cuando yo rechazo a alguien porque no sé, quizás es mejor que mí, pues voy a hablar mal de qué tema, ¿verdad? Y solo así se puede entender que una persona se incomode o se sienta mal ante la figura de un santo, de una santa o de la madre del Señor. O es ignorante o siente envidia. No se explica de otra manera, ¿verdad? Ya dije, el ignorante se le comprende porque desconoce, entonces es más tímido y habla la carrera y habla sin sentido, pero porque ignora. Pero si está ahí en la palabra, yo no puedo decir que ignoro eso. Los hermanos evangélicos se llenan la boca diciendo que se puede en la Biblia. Pues si eso está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, mire, ahí es donde uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasa? Que hay mala voluntad. Y eso no es para convencerlos, eso es para que caigan en razón. El de la tienda nos convence, lleves esto, cómpreme esto, mire, aquí no tenemos, aquí no es una cosa de convencerlo para que me compre, no, para que caiga en razón. Esto es. Entonces, no, el cariño, la devoción y la identificación de nosotros con la Virgen viene desde tiempos, desde la primitiva comunidad cristiana. Y esta fiesta es lo que quieren reflejar, nuestro cariño y nuestra gratitud por el papel que ella desempeñó en la historia de la salvación. ¿Cuál es el papel? El papel que yo no lo puedo hacer. Un predicador evangélico no lo puede hacer. Predicar de Jesús, eso sí puedo hacerlo yo, eso puede hacerlo él. Pero ser la madre de Jesús, no. Solo María. Y ese es el papel singular de esta mujer. Y yo no lo digo para echarle flores, es que ya la tiene la flores y ustedes la han traído. Entonces, es decir, nosotros no le tiramos vivas a María porque queremos tirársela, es que ya las tiene. Eso hay que entenderlo, ya las tiene las vivas. Ella, el Señor se las ha concedido. Qué lindo, ¿cómo concluye el Evangelio? Proclama mi alma la grandeza, qué lindo, María no es de ejemplo de humildad. Nunca se enorgullece, nunca se ufana, ¿verdad? No. Yo sé de gente que de lo que hace religiosamente a veces se ufana. Yo y mi grupo, dice, mira, hasta te pone por primero él, ¿verdad? Yo sé de compañero, mi parroquia, yo nunca digo mi parroquia, porque no son míos ustedes son del Señor. Yo la parroquia donde estoy. Mira cómo estás en tu parroquia, me dice. No, la parroquia donde estoy. En tu parroquia. No, la parroquia donde estoy. De ellos no me entienden, ¿verdad? Bien, pero yo ligerito corrijo. Ustedes no son míos. Gracias por acogerme, gracias por permitirme servirme. Ustedes son del Señor. Y nos guía su palabra de aquí, lo que la palabra dice. Y la palabra dice de que la primitiva comunidad cristiana tenían en alta consideración a la madre del Señor, porque ella se identificaba, qué bonito María buscando a los discípulos, ¿verdad? Qué bonito. Así nosotros, ¿verdad? La tenemos en esta comunidad como copatrona, porque ella busca estar con nosotros. Y ese es el sentido de esta fiesta y de su copatrocinio, ¿verdad? Que nosotros también querramos estar con ella. Y yo ya les expliqué, no me voy a cansar de explicarte, que la palabra estar en la Biblia no es estar junto a alguien, ¿verdad? El Padre está junto al Ancón. ¿Ah? Sí, el Ancón es un mueble, no es otra persona como yo. En la Biblia estar significa estar a la par de alguien, no de algo. Esto es algo, porque es una cosa. Alguien son los niños. El sacerdote está a la par de la hermana, junto a él, es decir, sintiendo y compartiendo con ella, cambia. No es estar arrimado. El sacerdote está arrimado allí, pero sí, está arrimado. Y no es verdad. Porque este es un mueble. No tiene nada que ver conmigo, solo me sirve para leer, pero hasta allí.
pero otra cosa es estar compartiendo, ¿verdad? Comemos juntos, trabajamos juntos, nos animamos juntos, afrontamos juntos la dificultad. Entonces, yo estoy con esa persona. Así es, María, ella está con nosotros. No arrimada, sino compartiendo con nosotros. Así es que sintámonos así, con esa fortaleza. No para vanagloriarnos ni decir, ¡eh! ¡Somos mejores que un evangélico! No, yo no estoy diciendo que ustedes hagan eso. No, aquí no se trata de vanagloriarse de nada. Simple y sencillamente, pues tenemos esa dicha de tener el auxilio de la Madre del Señor. Basta. Aquí no es tampoco vanagloriarse, ¿verdad? Que yo soy más. Y lo, no, pues Dios verá. Yo no soy el juez de mis hermanos. Las comparaciones que les pongo es porque, pues como nosotros sabemos de las cosas, la indiferencia de ellos a la Virgen, y como ya dije, algunos grupos se han moderado, dicen, no, dicen, María, sí, dice, está bien, pero hasta aquí respetamos, al menos ya no caen en esa inconformidad y malestar con ellos, pero ya sabemos que por tradición ellos siempre han sido así, indiferentes y apáticos a la Madre del Señor. Lo describe el Evangelio, ahí está el Evangelio, María aceptando una misión de Dios. ¿Qué más, verdad? Y en la Biblia aceptar una misión de Dios no es un simple servicio, no es así, ¿verdad? Perdón que insista, ¿verdad? Pero a una hermana le planteaba, mire, es que María, ella ayudó en la historia de la salvación y Dios se sirvió de ella. Vino la hermana y dijo, no, dijo, esa María es como el vaso que ocupamos, que nos bebemos el agua y lo tiramos. No, eso lo hacemos nosotros porque somos malpechosos y desagradecidos. Que alguien me puede hacer un favor y yo después le doy una patada, pero somos nosotros. Dios no es así. Dios, cuando a alguien le sirve, Dios lo tiene en cuenta. Porque Dios no es como yo, que puedo tirar a alguien después de que me haya hecho un favor o hablar mal de él o denigrarlo. Eso soy yo, porque soy defectuoso. Dios no, quien le sirve, Dios lo honra. Miren, hasta qué error llegar a decir eso, que Dios ocupa a María como un vaso y luego los tirones. Esa es la consideración suya, muy equivocada, por cierto. No, ya ven, y en estas cositas, porque como digo, si oímos, si nos cuentan, nosotros ya caemos en la razón que no es así, ¿verdad? Nosotros honramos a María por eso que describe el Evangelio que hizo ella, ¿verdad? Ser la madre del Señor. ¿Qué más honra que eso? Suficiente, ¿verdad? Vaya, San Pablo, ¿por qué lo queremos? Pues chica, nos enseñó sus cartas, ¿verdad? Y cuánta doctrina en sus cartas. Y el apóstol, ¿verdad? De los gentiles, lo queremos, ¿verdad? Y ustedes le ponen los niños, el nombre de San Pablo a sus niños. Pablo Evaristo, Pablo Sinforoso, Pablo Gustavo, ¿verdad? Pablo no sé qué. Está bien, ¿verdad? Es el nombre del apóstol. Está bien, ¿verdad? Pues mire, si le agradecemos a Pablo todo eso que hizo de evangelizar, de ser discípulo del Señor, de escribirnos 12 cartas donde hay tanto contenido doctrinal, ¿cómo no le vamos a agradecer a María, que es la madre del Señor? ¿Qué es más que escribir una carta doctrinal? Es más todavía. María no escribió una carta sobre Jesús o una doctrina sobre Jesús, nos lo dio. Qué lindo es el Señor. Ella no lo dio. Es más, una niña, ¿verdad? Sí. Con esto no estoy diciendo yo, bueno, el padre dice que lo quiso Juan Pablo, el apóstol, o los demás apóstoles, San Juan, que escribió el Apocalipsis, el Evangelio, es poca cosa en comparación a lo de María. No estoy diciendo eso. Sino que cada cosa en su lugar, ¿verdad? Mire, de escribir a ser la madre del Señor, hay una gran diferencia, ¿verdad? Si escribir, yo puedo escribir, ¿verdad? Las homilías, cuando yo quiero, las escribo, ¿verdad? Las homilías, cuando viene Monseñor y me dice, dame usted la homilía, yo la escribo, porque así no meto las patas, entonces, la escribo y siguiéndola. Así es, yo puedo escribir sobre el Señor para persuadirlos a usted, ¿verdad? Pero otra cosa es el papel de María, que es la madre del Señor. Hablar de alguien, muy bonito, muy correcto, pero a que sea la madre del Señor, totalmente diferente. Bien, entendamos esto, porque a eso se debe que ayer nos reuníamos, la procesión, muy bonita, ustedes han colaborado de esta otra forma, los hermanos que están en el exterior, que se identifican
identifican con nuestra comunidad. ¿Por qué lo hacemos? Por nuestro cariño a la Virgen. Y un cariño que, como dice el Evangelio, tiene que llevarnos a ser como ella, a hacer siempre la voluntad de Dios. ¿Esto lo quiere el sacerdote? Sí, pero no lo pide la palabra. Yo lo quiero, yo no le puedo decir, me es indiferente si ustedes vienen a mí o no vienen a mí. No, yo contento si vienen a la Santa Misa. No vienen, solo don Renecito aquí encendiendo velas y el hermano Juli. Ah, ¿qué vamos a hacer con eso? Solo nosotros en este gran templo ganamos. No, yo no quiero eso, que todos los hermanos, pero si todos se van y no, ya no, nosotros no queremos esa cosa. Seguiremos, dice la palabra, con aquellos que el Señor ha elegido para sí. Nosotros sintámonos elegidos del Señor, como lo fue María, como lo fue San Lorenzo, hemos celebrado la fiesta de San Francisco, fueron elegidos del Señor, pero también nosotros. Ahora, nos falta a nosotros desenvolvernos en eso. Ah, bueno, dice el sacerdote que yo soy elegida del Señor, pero bueno, ¿y cómo lo demuestro? Allí donde está. Ahí donde está, no tiene que hacerse monje como San Francisco o irse atrás en el tiempo de María. No, ya pasó eso, hace 2017 años que pasó eso. Entonces, no, es ahora, usted le va a responder al Señor ahora. Qué bien que le inspire la figura de María, le inspira, y ella le ayuda, por supuesto. En el Evangelio, el papel que ella desempeñó tan bonito allí, yo quiero ser la madre del Señor, porque se lo pidieron, ella no lo andaba buscando. Había otras muchachas. En aquel tiempo los sacerdotes tenían hijos, podía haber elegido Dios una hija de un sacerdote, que eran bien meticulosas, bien pulcra, bien no sé qué. Por ser la hija del sacerdote tenían que portarse bien los hijos, aunque algunas veces metían las patas. Los hijos de Samuel se equivocaron, y eran hijos del gran Samuel, se equivocaron. Y me dicen, vaya a San Cayetano, allí voy a ir. Se me dicen, vaya a Santa Clara, allá voy a Santa Clara, a sacar semilla de cutuco, allá abunda el cutuco, ¿verdad? Y la voy a vender, por supuesto. Sí, de hambre no me voy a morir tampoco, ¿verdad? Sí, de hambre no me voy a morir. Sí. Pues no, hermanos, nosotros pues no es que nos apeguemos a lo material, sino lo que estamos diciendo es que la humildad y la sencillez es mejor que eso de grandezas y pretensiones grandes, como María, por eso cuento yo esto, no es por otra cosa. Ella fue así, una persona humilde, sencilla, pero miren el papel que Dios le dio, un papel re grande, de renombre, ser la madre del Señor. Como es nuestra fiesta de la comunidad, hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos al tercer día. Resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. A Dios presentémosle nuestras peticiones. A cada petición todos responderán, escúchanos, Padre. Por los pastores de la Santa Iglesia, para que defiendan la justicia y practiquen la misericordia, oremos. Escúchanos, Padre. Por el progreso espiritual y material de todos los pueblos, para que a nadie le falte lo necesario para vivir dignamente, oremos. Escúchanos, Padre. Por las familias que sufren divisiones y ruptura, para que abran sus puertas a la gracia y experimenten la alegría del perdón, oremos. Escúchanos, Padre. Por quienes dedican tiempo y esfuerzo al servicio de nuestra comunidad parroquial, para que el Señor sea su fuerza en los momentos de cansancio, oremos. Escúchanos, Padre. Por quienes de distintas maneras contribuyen y colaboran en la organización de los festejos anuales en honor de Nuestra Señora del Rosario, para que experimenten siempre su protección maternal, oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros difuntos, para que el Señor les conceda el descanso eterno, oremos.
hacemos. Escúchanos. Por nosotros y nuestra comunidad, para que nuestra fe en Jesucristo y nuestro amor a la Santísima Virgen María nos haga amables y compasivos con todos, oremos. Escúchanos, Padre. Señor, oye nuestras plegarias, te las presentamos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Presentemos las ofrendas al altar y junto a ellas las especies del pan y del vino, especies que se convertirán en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En pie lo recibimos cantando. Sacrificio y por la mediación de los misterios de tu unigénito, concédenos ser dignos de alcanzar sus promesas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Alabar, bendecir en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar tu palabra con limpio corazón, mereció concebirla en su seno virginal. Y al dar a luz a tu Hijo, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testimonio de amor divino, tomó como hijos a todos los hombres y mujeres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, en la espera pentecostal del Espíritu, al unir sus oraciones
a la de los discípulos, se convirtió en el modelo de iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso con los ángeles y santos te cantamos. Para enseñarnos cómo debemos amarte a ti, Padre, y amarnos los unos a los otros. Él vino para arrancar de nuestros corazones el mal que nos impide ser amigos y el odio que no nos deja ser felices. Él ha prometido que su Espíritu Santo estará siempre con nosotros para que vivamos como verdaderos hijos tuyos. A ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos que nos envíes tu Espíritu para que este pan y este vino sean el cuerpo y la sangre de Jesús, nuestro Señor. El mismo Jesús, poco antes de morir, nos dio la prueba de tu amor. Cuando estaba a la mesa con los discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed de todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De él mismo modo tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Queremos celebrar ahora el memorial de la muerte de Jesús. Y ofrecemos el pan de la vida de Dios. Gracias por ser más de ti, de servirte en ti. Y humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. Con el Papa Francisco, nuestro obispo Monseñor José Villarrauda, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, nuestros hermanos difuntos, nuestro hermano Santos Aparicio Osorio Molina, nuestro hermano Santos Toribio López, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles a ellos, Señor, que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo,
los apóstoles, San Lorenzo, mártires, San Francisco de Asís, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A Dios le decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos damos un saludo de paz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos, dichosas, los invitados e invitadas a la mesa del Señor. Una palabra tuya. En la mesa del altar espera el alimento santo. Para cuantos estemos preparados, cantamos. Thank you.
Te rogamos, Señor, que cuantos hemos anunciado en este sacramento la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo asociados a los dolores de la pasión, podamos participar en el gozo de su gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Brevemente se sientan, hermanos. Yo tengo la Santa Misa y en ánima, solo para agradecer a nuestra mayordoma, al equipo que le asiste, agradecer a nuestras autoridades municipales que se unen siempre en las actividades festivas de la comunidad, San José y hoy la Virgen del Rosario. Le agradecemos a ellos su involucramiento, todo esto pues para crear este ambiente de concordia, de amistad, porque la fiesta religiosa no es solo canto y esas cosas, es la concordia que se crea, la amistad, la unidad, y eso es lo que buscamos con esta fiesta, ¿verdad? A los residentes que han ayudado con sus aportaciones, y a ustedes, hermanos, que desde pues, días han estado uniéndose y coordinándose para llevar a cabo las festividades. La presencia de cada uno de ustedes, qué importante, ¿verdad? Nuestro equipo de liturgia, los coros de ayer y nuestro dúo de ahora que ha venido a solemnizar la misa. Bien, entonces agradecerles. Los niños del catecismo, no olvidemos que en diciembre son. Esta semana voy a hacer llegar el test que tienen que estudiar para que puedan pasar el examen que les acredita que pueden hacer su primera comunión. Entonces los papás colaborenos en eso. El catequista va a tener los test que los niños deben de estudiar para el examen final que tiene que hacerse, por medio del cual se acredita que ha cursado el año formativo. Y luego, el 8 de diciembre en el pueblo, la celebración de las primeras comuniones. Así es que mandemos a los niños al catecismo. El martes pues yo estaré siempre allí en la Cruz de Caminos. Mañana pues a las 5 nuestra Eucaristía y a las 5 la misa de nuestro hermano Aparicio en su novenario. El Señor esté con ustedes. Al final nuestra hermana mayordoma quiere dar el informe de todo lo que ha habido de la actividad. Oigámosle. Yo me voy porque me esperan ya en ánima. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes. Ya que me quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podéis ir en paz. Gracias a Dios. La mayor domina de la Virgen del Rosario, damos las gracias. Principalmente al sacerdote por habernos acompañado, a los diferentes coros que nos están acompañando, a los dos equipos de liturgia por el apoyo, y principalmente a las personas que nos colaboraron para el ámbito de la iglesia, y a todas las personas que nos han acompañado y colaborado de una forma u otra. Agradecer principalmente a los hermanos del exterior por su apoyo incondicional y con su sacrificio nos han colaborado para que se celebraran con mayor realce esta fiesta dedicada a Nuestra Señora del Rosario. También agradecer de manera muy especial al Señor Arcángel por su apoyo incondicional, esperando siempre de su apoyo. Los gastos que se realizaron para celebrar esta fiesta dedicada a Nuestra Madre del Rosario fue una cantidad de $1,800. Esperamos siempre el apoyo incondicional. También a todas las personas los invitamos a que pasen a un refrigerio, que es humilde pero con mucho amor. Y también se les invita de las 2 en adelante que habrá una quiebra de piñata con payasos para todos los niños y personas adultas. Gracias. Gracias.
patrón. Gracias.